¡Hola, clanero! ¿Cómo estamos? ¡Hola, claneros! Bienvenidos a un vídeo de Clash Royale. Espero que estéis preparados porque hoy vamos a hacer dos cosas súper guapas, ¿vale? La primera es jugar a Adivina la Carta, ¿vale? Mirad lo que me ha salido hoy en la tienda. ¡Un cofre! ¡Boom! ¡Legendario! Sí, y esto es lo primero que vamos a hacer en el vídeo. Y es, claneros, ¿qué legendaria creéis que me puede tocar? ¿Vale? Ahora mismo ir a los comentarios y poner el dragón infernal, la bandida, el cementerio. Yo voy a decir la bandida, ¿vale? Yo elijo la bandida. Vosotros, pon, yo que sé, elegir el sabueso, la que sea, solo una, ¿vale? Solo una. Ir ahora mismo a los comentarios y poner la carta, no sé, la carta preferida, legendaria o la que te gustaría que te tocara, ¿vale? Esto lo vamos a abrir al final del vídeo. Y hoy, como habéis visto en el título, probando mazos top de el mejor del mundo, ¿vale? En la anterior temporada terminó uno en la 6300, una copa, ¿vale? Que un aplauso para él, fue Arconokia, si no recuerdo mal el nombre, efectivamente, perdón, Acronokia. Ahí lo estamos viendo, 6300, una copa, impresionante, es un gran campeón. Y claro, mucho me ha preguntado, ¿vale? Voy a responder una pregunta mientras copiamos este mazo. Es un mazo cementerio lanzarrocas, caballero. Me mola este mazo. Bien, lo copiamos a la baraja 3. Y muchos me han preguntado, oye, Aniquilo, ¿crees que en esta liga, ¿vale? En esta temporada que todavía queda, madre mía lo que quedan, 26 días, tendremos campeones definitivos, que es la última liga? Y yo he respondido que sí, y no solo uno, sino un montón, ¿vale, clanero? Y os diré por qué. Porque si, por ejemplo, tú tenías más de 5800 copas, te resetean a las 4600, ¿vale? Y se nota mucho los nuevos reinicios de copa, ¿vale? Porque a partir de las 5800 te bajan a las 4600. A partir de las 4900 te bajan a las 4300. Y a partir de las 4000, lo que sea, hasta que puedas llegar hasta las 4900, te bajan a las 4000, ¿vale? Entonces, hay mucha gente, muchísima gente que ya está casi en las 5000 copas, por no decir en las 5000. Mira, el primero tiene 4891 y quedan 25 días todavía de temporada. O sea que queda un montón y vamos a ver campeones definitivos brutales. Así que bueno, no me lío más. Este es el mazo del mejor jugador del mundo actualmente, Acronokia, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo con todos vosotros. Mi mazo es muy parecido, ¿vale? Este es el mazo que yo estoy utilizando. Llevo la Torre Infierno y llevo el tronco. Él no lleva Torre Infierno ni tronco. Supongo que con el tornado, pues llega un montapuerco, lo meta a Torre del Rey. Un globo lo intenta distraer, lo aleja de torre, etcétera. Un príncipe. Y te lanzas, mano, príncipes, no hay muchos príncipes en 4000 y pico copas, pero vaya, que alguno se ve, que por eso llevo yo los esbirritos y el lanzarroca. Pero bueno, aquí también hay lanzarroca y demás. Vale, pues claneros, vámonos a la batalla, vamos a abrir este cofre. Fijaros, estoy en las 4200 copas y llevamos dos días de temporada, ¿vale? Y además me he traído mi camiseta guapa de Dragon Ball, mira qué guapa está, que está guapísima, madre mía. Bueno, vamos al tema, 4200 copas, a por ella, vamos. Recordad, dejadme en los comentarios qué legendaria creéis que me va a tocar en esa oferta, ¿vale? Que la vamos a comprar al final del vídeo. Vale, pues tenemos veneno. Vale, voy a soltar el megapirro. ¡Oh! Va fuerte el tío. Vale, pues lo tenemos complicado. Necesito soltar el mago eléctrico aquí, que le dé. Y ahora soltamos el lanzarrocas, ¿vale? Porque si no, va a morir el mago eléctrico muy pronto. Y nadie quiere eso. ¡Oh! ¡La bola de fuego! ¡Uy! Creía que no le iba a dar el megapirro, ¿eh? Lo he visto y digo, a que la falla, a que falla la bola de fuego. Vale, tenemos ahí una valquiria y un mago de hielo, y un mago de hielo detrás. Podríamos meter la valquiria con el tornado a la Torre del Rey, Podría estar chulo. Vaya, hombre, el mago de hielo se ha quedado ahí en el puente, no le llega a la torre, Mal hecho, mal hecho. Bueno, el mago de hielo creo que va a morir con... Sí, creo que sí. Sí, perfecto, vale. Ahora hacemos el ataque, claneros. Vamos a ver qué suerte le... ¡No! ¡Menudo fallo! Bueno, ha puesto los bárbaros. Genial. Genial, genial, genial. Y con el tornado vamos a meter a la princesa ahí dentro. ¿Vale? Tío, no hemos matado a todos. Fabuloso.
Vale, el tema está en que no hemos quedado sin elixir, pero bueno, los tres que él ha puesto por la princesa, yo me lo he gastado en el tornado. Yo he gastado 4 del veneno, él ha gastado 5 de los bárbaros, entonces creo que tenemos más elixir que él. Hay que tener cuidado, voy a poner esto de nuevo. Vale, vale, pues nada, no pasa nada. Ay, me he equivocado, tío. He puesto primero, ah, qué pena. Bueno, lanza eso y machacamos la ballesta. Vale, me ha dado solo un tiro la ballesta, así que bien. Porque él ha gastado bastante elixir más que yo. La ballesta más los esbirros más la bola de fuego. O sea que vamos con ventaja de elixir. Así que en cuanto lleguemos al 7 y medio, lanzamos esto y esto. Cuidado con el zap. Ahí estamos el zap. Vale, mete ahí, creo que... ¡Oh, Valquiria! Vale, ya sabe que tengo el cementerio. No va a lanzar la Valquiria hasta que yo lance el cementerio. Así que... interesante cuestión. Interesante cuestión. Vamos a esperar. Empezamos elixir por 2. Así que esto aquí... mucho cuidado, vale. Uf, madre mía, lo que no entiendo es el bicho este, ¿para qué lo utiliza? ¿Para qué lo utiliza? Corre, 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 corre. Dale ahí, perfecto, bien. Vale, cambiamos la ballesta. Oye, 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 la ballesta esa que pasa. Vale, y ahora, lance lo que nos lance. Le vamos a meter el veneno en esta posición que ocupe todo eso. Perfecto, tenemos ahí la Valquiria. Bastante bien, esto puede ser corona. Uy, porque ha soltado las flechas que no las ha soltado en todo el rato. Si no, era corona, ¿eh? Era corona, vale. Ahí tenemos el mago eléctrico. Vale, no tenemos ningún hechizo potente, ¿vale? Yo normalmente tengo la bola de fuego porque la verdad es que me gusta a mí. La bola de fuego es una carta que realmente me mola. La bola de fuego, fíjate, ahí lanza la bola de fuego que me ha hecho añicos. O sea, me ha hecho daño, pero de verdad. Voy a soltar aquí el veneno, que ya creo que me lo hago con veneno zap. Creo que sí, mi zap cuánto quita, 84 de vida, vamos niño. Vale, ya está hecho clanero, la primera, la ganamos, toma ya. Vale, un mazo guapo, por ahora me va gustando y parece que mi camiseta nueva me está dando mucha suerte. Aquí con Krilin, el maestro Muten Roshi y Goku. Que por cierto, no sé si a vosotros os gusta Dragon Ball, pero a mí es una serie que me encantaba de chico y la verdad es que molaba bastante. Yo me he visto todos los episodios de Bola de Dragón, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Ahora Dragon Ball Super no la estoy viendo, pero me están entrando ganas, ¿eh? Que hay mucha gente ahí muy viciada. Y por lo visto Son Goku está dando fuerte con Son Gohan. Vale, pues tenemos horno. Vale, vale, el horno creo que lo matamos. Vale, matamos las ascuas, perfecto. Hay que tener cuidado con lo que nos pueda lanzar. Vale, barril, entonces voy a lanzar yo el mago eléctrico por aquí. Vale, 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 cuidado, cuidado que vienen las ascuas. Vamos, aniquila, vale, perfecto, aniquilado. Vale, no nos toca el veneno, pero acaba de gastar por el otro lado ya bastante elixir. Y como tenemos, ¡oh, el zap bueno ese! ¡Furium! ¡Guapísimo! Venga, bien, 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 bien. Y ahora veneno es necesario porque él ha gastado 5 de elixir, ¿vale? Así que necesitamos el veneno, ya que 5 de elixir son los esbirros. Nosotros metemos el veneno, que además matamos a los esbirros, hacemos daño a torre. Y nuestro lanzarroca aprovecha más para machacarla a la torre. 1100 de vida, primer push, ¿vale? Y él, pues bueno, ha llegado unos duendes, el mago eléctrico, las ascuas, creo que ha llegado solo un espíritu. Vale, yo voy a poner esto aquí. Vale, no sé lo que va a lanzar, pero tengo el mago eléctrico por el barril ese de antes. Vale, recordemos que tiene... vale, el barril ya llega. El mago eléctrico, creo que me ha adelantado. Llego perfecto, corre, corre, corre el megapirro. Vale, perfecto. Y ahí tenemos el... uf, pues ha hecho daño, ¿eh? Ha hecho daño, parece que no, pero ha hecho bastante daño los bichitos estos. Como les digo yo, los... ¿cómo se llaman? Los duendecillos, el barril de duendes, no veas lo que engancha. Vale, recordad, 7 y medio de elixir y lanzamos el push ahora. ¡Vamos! Vale, recordad que tienen los esbirrillos, así que necesitamos 4 de elixir. Vale, no hace nada, gasta el tronco. Vale, nada, nada, nada. Esa torre entonces es corona. Es corona, torre para el suelo. Y creo que nos hacemos incluso el horno. Vamos, el horno fuera, perfecto. Hay que proteger la zona que viene por aquí ya. Viene mucha, mucha tropa. Vamos, 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 vamos. Ahí tenemos el mago eléctrico. Podemos hacer un push. Ah, se adelanta el mago eléctrico. Bueno, el mago eléctrico la verdad es que corre mucho. Entonces es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Toma, ya me acaba de regalar 3 de elixir. Gracias, tío. 3 de elixir ahí para el body. Vale, wow, no me esperaba eso, no me lo esperaba. Así que bueno, empezamos con esto. Si suelta lo que ya sabéis, metemos el veneno. Ahí está el veneno rico. Y ahora el mago eléctrico directamente a torre infernal, que tenemos que hacer otra corona. Claro que sí.
¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? Nada, cuando hacemos esto y esto... ¡Madre mía, mi Zap! ¡Que se carga a sus esbirritos! Vale, pues con el bicho este creo que podemos hacer otro cementerio. Vamos a darle caña porque esto ya se merece otro veneno más. ¡Madre mía! ¡Qué pena que los esbirros lo haya soltado bien! Porque quería pillar también el... ¡Ey, ey! ¡Espera! ¡Ole! ¡Ganamos otra partida! ¡Madre mía! Probando mazos top. Ya sabéis esta serie... ¡Uy! ¡Cofre gigante! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Cofre gigante! ¡Brutal! Vale, clanero, pues con esto o lo abrimos. Bueno, vamos a abrir el cofre legendario, ¿vale? Que sé que tenéis ganas. Este los vamos a dejar y ya tenemos las 4250. Esta, pero de verdad, necesitamos llegar a Maestros 1. Ya sabéis, mandadme vuestra fuerza y si queréis hacemos algún directillo guapo llegando a las 4900, ¿vale? La temporada anterior, por si os la preguntáis, me quedé en las 4624, fue mi récord, ¿vale? Ha llegado el momento, espero que hayáis puesto ya el comentario. Yo, como ya sabéis, he dicho la bandida y llegó el momento. Cofre legendario, 500 gemas, va por vosotros, clanero. Os lo dedico a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Bandida, acertaré, adivina la carta, vamos a verlo. Me tapo los ojos, ¿cuál es, clanero? ¿Cuál es? ¡Oh! El cementerio. Bueno, yo no he acertado, quien haya acertado, le mando mis felicitaciones, ¿vale? Por supuesto, en el siguiente vídeo, quien haya aceptado, pues mira, un par de saluditos van a caer. Por supuesto que siempre me gusta leer los comentarios. Y clanero, antes de despedirme, que sé que muchos de vosotros le ha gustado mi camiseta nueva, os voy a comentar que la podéis comprar con un 15% de descuento poniendo mi código en latostadora.com. Os voy a dejar el enlace aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Es una camiseta guapísima de Dragon Ball, la verdad es que está muy muy guapa. El color va perfectamente con la bola de 4 estrellas. Y de verdad, en la descripción está el enlace, 15% de descuento poniendo mi código. Espero que te hagas con ella y muy pronto tendremos más sorpresitas y sorteos. Yo por ahora me despido y por cierto, esta semana estaré en Valencia el sábado, ¿vale? Muy atento a mis redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Y a por todas! ¡Y más mazos top! ¡Allá arriba, en las tarjetitas! Y termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.